Entonces voy a la lectura de este mensaje a la opinión pública que lanzan los integrantes del grupo de los 719. Dice la opinión pública: muy esperanzador para miles de mexicanos ver flotar de las manos del señor presidente el pañuelo blanco, dando por terminada la corrupción en el país. Desgraciadamente, para cientos de ex mineros demandantes del 5% de las acciones de la compraventa de la mina de Cananea, las cosas siguen igual, no hay cambio. Cuando la justicia llame a rendir cuentas al senador Napoleón Gómez Urrutia, cuando las autoridades laborales del país ratifiquen los laudos donde lo condenan a pagar los 55 millones de dólares, entonces miles de mineros de nuestro querido México nos uniremos a la esperanza del pañuelo blanco. Atentamente, el grupo de los 719 de Cananea, Sonora, en México. Y sí, efectivamente, tiene mucho sentido lo que están reportando desde Cananea los mineros que hemos venido siguiendo puntualmente en este programa y que vamos a seguir puntualmente como uno de muchos ejemplos de cosas que están pendientes de resolverse en materia de realmente acciones concretas en el combate a la corrupción. Miren, esta semana dio inicio en nuestro país la discusión sobre la eliminación del outsourcing, que es este tipo de contratación terciada que hay en México. Hace unas horas la Cámara de Diputados acaba de convocar para la próxima semana a un parlamento abierto. Van a ser 2 días de parlamento abierto. La iniciativa fue enviada por el presidente López Obrador, pero no ha perdido oportunidad el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, de colgarse del tema. El líder del sindicato minero, quien está señalado, entre otras cosas, entre otras linduras, de haber sido, digamos, el impulsor, el que metió el outsourcing a la industria minera, fue Napoleón Gómez Urrutia. Ahora que se está, por cierto, reviviendo el tema de pasta de conchos, ha vuelto a salir el tema. Más de 10 mineros que quedaron ahí enterrados estaban contratados por outsourcing con el beneplácito de Gómez Urrutia. Pero bueno, además de esas linduras y de ser alguien que le ha sacado un gran provecho al outsourcing, pues ahora tiene la cara dura de decir que qué bueno que se va a eliminar al outsourcing. No tiene, por supuesto, la más mínima intención de que esto le represente un beneficio a los trabajadores. Lo que persigue de fondo y en esencia Napoleón Gómez Urrutia es que esos trabajadores que actualmente no están vinculados a ningún sindicato porque tienen una relación directa con una empresa, puedan en algún momento entrar a su nómina sindical, a quedarse con los contratos. Está en contrapunto con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien ya vio desde el año pasado las intenciones de Gómez Urrutia. Esa es la razón por la que Napoleón Gómez Urrutia está totalmente fuera de esta negociación, pero no pierde la oportunidad para subirse. Ahora, el tema central es subirse a este tipo de temas para no responder lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Pues lo que les están diciendo a través de este mensaje de la opinión pública los 719 mineros de Cananea, el grupo de los 719. Que pague lo que debe. Por eso utiliza Napoleón Gómez Urrutia el outsourcing, el tema del outsourcing y otros temas para esconderse de los enormes expedientes que están pendientes, que ya tienen resoluciones, que ya tendría que haber una resolución definitiva. Ya la hay en algunos casos, pero este hombre escudado pues en el fuero, sencillamente se esconde. Entre otras cosas, los 55 millones de dólares, y no vamos a quitar el dedo del renglón, en este espacio al menos, hasta que, como dicen los mineros, lo llamen a cuentas y lo obliguen a cumplir una resolución judicial que ya existe. Tenga el fuero que tenga y pertenezca al partido que pertenezca, ¿no? Antes perteneció al PRI, ahora perteneció a Morena. Es igual, lamentablemente.